Se puede parar en los diferentes elementos, en el puente. La idea del dibujo en 3D es para que la gente interactúe y darle unas sensaciones de que son objetos en 3D realmente pintados en un plano horizontal. Estos efectos se logran haciendo una perspectiva invertida. No es la perspectiva convencional, que van hacia un punto de fuga al fondo. Aquí, por lo contrario, los puntos de fuga se vienen para adelante. Son invertidos para que a la hora de que la persona se coloque delante del trabajo, la perspectiva se invierta y vuelva a coger la posición que debe ser.